Presidente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, amables oyentes de Voces del Senado, y bienvenidos a nuestro primer programa del año. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Nuestro equipo de periodistas agradece la lealtad de todos los radioescuchas, pues gracias a ustedes logramos 14.1 puntos de rating en el Estudio ECAR 2019, confirmando la calidad y la aceptación por nuestro trabajo. Así es, César. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senadogopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Bienvenidos. El 2019 fue un año muy importante y de mucha actividad en el legislativo. El Senado de la República aprobó proyectos de gran coyuntura para el futuro del país y que a su vez en este 2020 serán tratados con suma urgencia. La agenda legislativa de los senadores parece no tener descanso y en este primer programa del año les presentamos un informe sobre los proyectos aprobados por el Senado y los que continúan siendo transmitidos por el Congreso para que ustedes, queridos oyentes, conozcan de qué se trata. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Estos hechos fueron noticia esta semana en el legislativo. El presidente del Senado, Lidio García, se refirió a las prioridades de la agenda legislativa para este año 2020. Proyecto de ley para uso adecuado del SMAT será presentado al reanudarse las sesiones del Congreso. Precios de algunos medicamentos bajarían su valor comercial para beneficiar la salud de los colombianos y lograr la curación de enfermedades de alto costo. Protección étnica y medioambiental del Amazonas continúa siendo gestionada en el Congreso. Con fiestas y celebraciones, integrantes del Senado recibieron el 2020 que promete muchos cambios democráticos y sorpresas en Colombia. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, se dirigió a los colombianos con un mensaje directo a los ciudadanos de a pie, para quienes ratificó que trabajará para equiparar los desequilibrios económicos que tienen los más necesitados. Edgar Segura con más detalles. Con la aprobación de la reforma tributaria y proyectos de ley que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, el liberal Lidio García Turbay aprovechó la oportunidad para ratificar el compromiso de seguir brindando más beneficios para el país. Asimismo, manifestó que continuará trabajando en la reducción de la reconexión de los servicios públicos para estratos 1, 2 y 3 y a su vez frente a las altas tarifas de las aerolíneas en temporada alta. Reforma política, reforma a la justicia, reforma laboral y reforma pensional. Vamos a buscar que este Congreso se sintonice con el país. Estamos buscando que nosotros, que somos los representantes del pueblo colombiano, pues podamos enviar un mensaje y unas soluciones prontas. Voy a volver a presentar el proyecto del no cobro a la reconexión de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3. Es inconcebible que se le cobre a las familias más vulnerables de este país unos recibos, por ejemplo, del gas, recibos que cuestan 45 mil pesos la reconexión, un recibo que vale 15 mil pesos, le cobran la reconexión 45 y 50 mil pesos. Están castigando a la gente pobre por ser pobre. Como presidente del Senado, acabo de crear una comisión accidental para hacerle seguimiento, para endurecer la ley, pero sobre todo para sancionar a las aerolíneas aéreas en este país por el abuso y los cobros exorbitantes que tienen a todos nosotros los colombianos. En Colombia, sobre todo en fechas como estas de Navidad, abusan y creo que quintuplican el costo normal de un tiquete.
el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. En el edificio nuevo del Congreso se llevó a cabo una audiencia pública en la que los congresistas escucharon los testimonios de personas que han sido víctimas de abusos por parte del SMAT y a su vez se manifestaron frente a la posibilidad de controlar o desintegrar el escuadrón antidisturbios. Más información con César Ariza. La audiencia fue iniciativa del senador por el Partido Verde Antonio Sanguino, quien habló de las conclusiones del evento y afirmó que presentarán un proyecto de ley en marzo que regule las funciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Lo primero es que hemos recogido testimonios y estudios que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública y en particular del cuerpo de Escuadrón Antidisturbios, conocido como SMAT. 34 asesinatos cometidos desde que existe este cuerpo. Numerosas personas lesionadas, principalmente personas que han perdido su visión y en general detenciones arbitrarias, torturas y un cuadro de violaciones al derecho a la protesta social por parte de este cuerpo o de este escuadrón. Y en segundo lugar, contarle, informarle a la opinión pública que hemos puesto a consideración de la ciudadanía un proyecto de ley que busca desmontar el SMAT, modificar tanto la doctrina como los protocolos y restringir el uso de la fuerza solo a circunstancias de alteración grave del orden público o a declaratoria de conmoción interior. Este proyecto de ley lo pondremos a consideración de la ciudadanía para recibir sus aportes a través de nuestras redes sociales y esperamos radicarlo el próximo mes de marzo, cuando arranque el próximo periodo legislativo. El senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, se refirió frente a la poca asertividad de la fuerza pública para controlar las manifestaciones y, sobre todo, cuestionarse la necesidad de un organismo de tal magnitud. Los métodos que emplea el SMAT son métodos que están hechos para confrontar movilizaciones como si se tratara de acciones que hacen parte del conflicto armado. Tanto las armas, los procedimientos, las maneras en cómo se apela a situaciones excepcionales, el tratamiento que se da no solamente a los manifestantes en la calle, sino a quienes son detenidos y judicializados, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, esta no es una discusión de cualquier orden. Aquí no estamos simplemente hablando de si quitamos o no una institución y la reemplazamos por otra. No, de ninguna manera. Le decimos claramente a nuestros compañeros que todavía tienen dudas, por supuesto que hay que desmontar el SMAT, pero no como parte simplemente de quitarle el rótulo a esta institución y ponérsela a otra. Aquí necesitamos una discusión profunda, a fondo, sobre la doctrina de seguridad del Estado colombiano, de la inteligencia policial y militar, de la manera en cómo actúan y cómo son el Ejército Nacional y la Policía y sus roles, de la manera en cómo se trata a las organizaciones sociales y a los movimientos legales. Por su parte, Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe Becerra, el joven asesinado hace 8 años por un miembro de la policía, destacó la importancia de estas audiencias que se están adelantando en el Congreso con el fin de defender los derechos de los ciudadanos. Para mí es importantísima esas 3 audiencias que se han presentado en este tiempo de paro, básicamente porque las víctimas están solas, las víctimas no tienen acompañamiento y ver que la bancada de oposición están apoyando a las víctimas y están ayudando a buscar mecanismos judiciales y leyes para tratar de parar el abuso de policial y tratar de evitar más víctimas, es algo que verdaderamente es dignificante para las víctimas y lo reconforta a uno, porque uno ya por lo menos tiene o siente que tiene un apoyo y que puede recurrir a ellos para que ellos, con su poder que tienen como senadores y con la posibilidad de generar nuevas leyes, nos acompañen y ayuden a proteger los derechos fundamentales de las víctimas que son violados continuamente.
Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. La plenaria del Senado defendió la producción nacional de medicamentos de farmacéutica colombiana y de la mano del gobierno decidió rebajar dos impuestos y aranceles a los insumos que se importan por parte de las multinacionales establecidas en el país. Detalles y datos importantes en el siguiente informe con el periodista Hernando León Vanegas. A pesar de los reclamos de algunos senadores, miembros de la bancada de Cambio Radical defendieron la propuesta para lograr generación de empleo y rebaja de precios. Richard Aguilar, de Comisión Tercera de Asuntos Económicos. Colombia, ministro, usted sabe muy bien que tiene los medicamentos más costosos de la región. Si nos comparamos con México, 4 veces más que México. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprar un antibiótico, acá en Colombia el promedio es hasta $40. Vayan a México que puede llegar a los $5. Por eso, senador Barguil, yo quiero decirle que está totalmente equivocado. Porque la industria internacional ingresa los medicamentos exentos. Usted le está mintiendo al país. Los medicamentos que se producen con beneficios en el extranjero ingresan al país exentos. Por eso la industria internacional, a capricho, a su antojo, determinan los precios. Y por eso en nuestro país existe el monopolio. Recuerde muy bien, senador Barguil, que la Superintendencia de Industria y Comercio multó a una empresa porque le subió 650% a un solo medicamento que no logramos producir en Colombia porque tenemos un régimen de IVA excluido que no logramos nosotros descontar, y por ello existe una asimetría. Así que, senador Vargas, yo creo que está totalmente equivocado. Este artículo ya tiene aval del gobierno nacional. Y lo último, que ese descuento que van a hacer la industria local, pues lo van a trasladar en la reducción de los precios de los medicamentos para los colombianos. También el senador de Cambio Radical en Comisión Primera, Rodrigo Lara, recalcó el acuerdo del gobierno con algunos legisladores y aclaró el porqué de los beneficios a farmacéuticas internacionales instaladas en nuestro país. Los productos farmacéuticos de las 5 grandes casas farmacéuticas del mundo, no todas se producen en los Estados Unidos. Son plantas deslocalizadas y cuando llegan aquí a Colombia, a esos productos se les ha descontado el IVA que se paga para los insumos necesarios en su producción. Cosa que no ocurre con los productos farmacéuticos colombianos y que los somete a una competencia desigual. Por consiguiente, castigando el empleo en Colombia. Súmele a esto lo siguiente: aspectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, mal negociados, han llevado, doctor Barguil y honorables senadores, a que las moléculas de los productos químicos tengan una muy estricta protección en patentes y en subpatentes de valor o de cero o de suma cero. Además, se le exige al país, y eso se ha venido implementando a través del INVIMA, a que cualquier reproducción de productos cuando se haya vencido la patente internacional implique una reproducción de multimillonarios estudios que para una empresa cuyo mercado es el colombiano, pues no están a su alcance, lo cual es una competencia desleal. En materia de biotecnológicos, que hoy representan los productos de más alto costo de recobro para el sistema de salud colombiano, el Tratado de Libre Comercio exige la patente de productos biosimilares, lo que va básicamente contra todos los principios de tratados internacionales y de principios éticos y filosóficos que implican que los productos humanos o la reproducción de los mismos no se patentan. Países como Chile, Brasil, Argentina, Israel, que tienen productos farmacéuticos nacionales y que han entendido que la industria farmacéutica es un ejercicio de soberanía nacional, porque además de esto depende en gran parte el precio de los medicamentos que paga el sistema de salud nacional, han desarrollado su industria biosimilares, cosa que nosotros no hemos podido realizar justamente por estos aspectos
aspectos que traemos en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Del Partido Centro Democrático, Partido de Gobierno, Gabriel Jaime Velasco, senador de la Comisión Séptima, puntualizó sobre el efecto del costo de las tutelas y su intervención en el debate. Dejó en claro que, en Colombia, las utilidades de la venta de medicamentos se la llevan las transnacionales y es hora de protección a lo nuestro. Manifestando que los medicamentos, pues es un pilar fundamental del sistema de salud. El que se le genere un costo adicional a los medicamentos va a afectar la salud y el bienestar de todos los colombianos. Hoy en Colombia, en el 2018, se generaron más de 50.000 tutelas por medicamentos de las 200.000. El 25% de las tutelas se generaron por medicamentos. Cuando revisamos, los medicamentos se venden en Colombia por dos canales, por el canal institucional o por el canal comercial. Institucional son las EPS, comercial son farmacias y todo el resto del mercado. Lo que vemos en la realidad de los números es que el 35% de las unidades son importadas, pero representan el 69% de las ventas en pesos. Muy al contrario con lo que pasa con las ventas de las unidades nacionales, son el 69% y solo representan el 35% de las ventas en pesos. La industria nacional farmacéutica genera 26.400 empleos y, como bien lo dijeron, técnicamente hoy están excluidos. Yo comparto lo que dijo el senador Barón. La gabela no la tiene la industria nacional, la gabela la tiene la industria internacional. Y yo creo que lo que de verdad se está presentando aquí es una asimetría y la cancha está desequilibrada para la industria nacional. Debemos cuidar y proteger a la industria nacional para que pueda seguir generando desarrollo y empleo. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Dentro de los proyectos que se trabajan en el Senado de la República, la región amazónica ha estado presente en la agenda legislativa del Congreso, debido al impacto económico sufrido en las selvas del sur de Colombia en 2019. De ahí que recientemente se dio vía libre al proyecto que modificará el artículo 310 de la Constitución, con miras a garantizar la protección de la biodiversidad de la selva amazónica. Más información con César Ariza. La ponente del proyecto, la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, enfatizó en la importancia de garantizar de igual manera las formas de producción de sus pobladores frente a la conservación de los bosques y no a la tala como han sucedido en otras ocasiones. Este es un proyecto fundamental que presentamos con la representante Jenica Acosta y algunos otros miembros del Partido Centro Democrático, con un propósito que creo que nos une a todos los colombianos, que es defender el Amazonas. El Amazonas, para que lo podamos preservar para las nuevas generaciones, necesita un régimen especial, un régimen que permita la conservación del ecosistema, pero al mismo tiempo el desarrollo y los ingresos a sus poblaciones y la defensa de la cultura ancestral de las poblaciones indígenas que ocupan la región amazónica. Este proyecto es muy sencillo, es una reforma constitucional que nos va a permitir sacar una ley con miras a que podamos tener control poblacional en el Amazonas, podamos hacer transferencias del resto del país para la defensa y la preservación de toda la región amazónica, que adicionalmente a eso tiene unas cosas que son muy importantes y es darle un foco de investigación, de turismo de alto nivel a la región amazónica. Esta es una reforma muy sencilla a las norma constitucional que prevé los regímenes especiales de San Andrés y Providencia y del archipiélago completo y que nos permite abrir este espacio para el Amazonas. Le explicaba al senador Iván Marulanda que es específico para esta región y por lo tanto no caben otros departamentos sino los que son amazónicos. Esto va a tener las posibilidades de que podamos hacer realmente transferencias del país en defensa de la Amazonía, que podamos trabajar para que ese patrimonio, que lo repito, nos une a todos, se vuelva un patrimonio con recursos y con porvenir. Este es el principio de lo que consideramos la defensa que le corresponde a esta generación. Yo le decía ayer a algunos senadores, como ciudadana de Colombia y del mundo, yo creo que no hay nada más importante para la generación que represento que salvar los ecosistemas estratégicos, de los cuales Colombia tiene uno de los más importantes del planeta, que es el Amazonas. De igual manera, el senador por el Partido Alianza Verde, Iván Marulanda, manifestó su aprobación a la iniciativa y puntualizó en pulir algunos detalles del proyecto.
Yo quiero anotar a nombre de toda la bancada del partido Alianza Verde nuestro apoyo a este proyecto y subrayar la importancia que tiene esta iniciativa por varias razones. La primera, porque se trata de cuidar una verdadera riqueza de la humanidad. Se estima que por cada hectárea de territorio amazónico, en cada hectárea puede haber 10.000 variedades de especies diferentes. Para hacer un contraste de lo que significa esto con el resto de territorios del planeta, hay que decir que una hectárea de bosques en zonas templadas del mundo puede tener 7 variedades. En la zona amazónica puede haber 10.000 variedades, 10.000 especies diferentes en una hectárea de terreno. Señalar además que esta es una responsabilidad de los colombianos frente a la humanidad. Y es una riqueza de la humanidad como garantía para la supervivencia de la especie humana sobre el planeta. Hemos hecho una propuesta que está sobre la mesa para hacer un cambio más exacto, en vez de hablar de preservación del bosque, hablar de conservación del bosque. Si bien se preserva la integridad en todas sus características biodiversas, biológicas, de la biomasa, etcétera, se le puede dar un uso desde la técnica de utilización de estos bosques tropicales, se le puede dar un uso económico para las poblaciones indígenas y las poblaciones nativas del Amazonas. Recuerda, debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica. Senado de la República, estamos comprometidos. Por esta época de festividades, los colombianos retornamos a nuestras tradiciones y para comenzar el año tenemos diversas actividades en donde agrupamos a la gran mayoría de familiares y amigos. Los integrantes del Senado no son ajenos a estas celebraciones. Sandra Ramírez, senadora del partido político FARC, también festejará con todos los colombianos. Más información de esta celebración con el periodista Hernando León Baneras. Se inicia un nuevo ciclo. Es época de regocijo y con paseo de olla como nuestros antepasados a la orilla del río, con vecinos y conocidos, acompañados de menesterosos y necesitados, Sandra Griselda Lobo, de las FARC, no solo celebra la llegada del nuevo año, sino que también pronostica grandes cambios en el país. Bueno, ¿qué voy a hacer en estas festividades de año? Voy a hacer una comida con los vecinos, voy a hacer un paseo de olla, pero aquí en las calles de Bogotá, porque la situación que se aproxima va a ser muy difícil. Tenemos un futuro incierto por la reforma tributaria o ley de crecimiento económico, como la llamó el ministro Carrasquilla, y lo que vamos a tener es una carga impositiva muy fuerte sobre los hombros de la clase media. O sea, en otras palabras, se va a asaltar el bolsillo de la mayoría de la población colombiana. Yo no sé de qué van a vivir el 44% de la población colombiana que vive con 828 mil pesos y qué van a vivir los casi 3 millones de colombianos que viven con 4 mil pesos diarios si no va a haber poder adquisitivo circulando para que la gente pueda comprar, aunque sea su comida. Desde que ingresé a las FARC, que tenía 17 años, ingresé pensando en un país diferente. Ingresé soñándome un país en paz, un país más justo, equitativo, un país que le diera a los jóvenes lo que yo no pude recibir de este Estado, que solo nos dio violencia, particularmente que lo vivimos en la vereda de donde yo soy. ¿Usted cree que cuando se habla de paz se le está diciendo al futuro, a las nuevas generaciones, una realidad que parece difícil? No. Cuando hablamos de paz, es una realidad que podemos construir absolutamente entre todos, empezando desde los jóvenes, de los niños de 10, desde los de 5 años, de los que están naciendo. Es pensar en ellos, pero pensarles en dejarles un futuro cierto. ¿Y un futuro cierto cómo es? Es un futuro con educación gratuita y de calidad, un futuro con salud, un futuro donde esos muchachos puedan estudiar, pero aparte de eso, terminan su universidad, son profesionales, pero tenga el Estado en qué ocuparlos.
O sea, ¿usted cree que la educación debe ir de la mano de una reactivación económica? La educación debe de ir de la mano de la paz, la educación debe de ir de la reactivación económica, porque de ahí también depende de cómo formemos a nuestros próximos ciudadanos. ¿La mano de obra del agro colombiano la ve usted con la urgencia de tomar correctivos y que el campo vuelva a ser lo que en los años anteriores, hace mucho tiempo, fue, por ejemplo, en 1910, el café de Colombia en el mundo? Ya quisiéramos nosotros, y tenemos que lograr eso, que el café sea lo que fue hace muchos años. El campo, la reactivación del campo incluiría que el artesano minero del oro, de las esmeraldas, del coltan, del platino, retome ese papel históricamente consagrado desde nuestros chibchas. Absolutamente cierto lo que usted está diciendo. Es la reforma rural integral incluye que la minería artesana retome y se haga en ese mismo, con esos mismos parámetros que se venía realizando, y no a cielo abierto, en armonía con el ambiente, con la tierra. ¿Le preocupa la deforestación para el próximo año, que el gobierno se quede corto en medidas? ¿Habría que pensar de otra manera? Seriamente preocupada con la deforestación de nuestro país, porque es el pulmón que nosotros tenemos, es una riqueza para nosotros los humanos. ¿Cómo es posible que ahora se esté talando, por ejemplo, la serranía de Chiviriquete, en una tala inmensa? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganadería extensiva, cuando también es muy contaminante, pero no solamente ahí, en muchas zonas que fueron antes zonas controladas por las antiguas guerrillas farianas, ahora son zonas que están al libre albedrío de gente que no tiene nada en su cabeza de un futuro, no tiene cabeza de un control, no tiene nada en su cabeza de una frontera agrícola, y están derribando miles y miles de hectáreas de selva, destruyendo la diversidad para sembrar un monocultivo. Para llegar a la cuota política que ustedes manejan hoy en Colombia, necesitaron oración y sacrificio, pusieron la sangre. ¿Usted cree que, como está el país, valió la pena? Valió la pena. Valió la pena lo que hicimos por Colombia, por la sociedad. Valió la pena por lo que hicimos por las víctimas, que son casi 9 millones. Valió la pena para Colombia, porque eso significa un cambio. Entre todos, construir una sociedad más justa, en paz y equitativa. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogodco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Redacción y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, y en el trabajo periodístico, Gloria Moncayo, Felipe Gutiérrez, Hernando León Vanegas y quien les habla, César Ariza. La producción de Edgar Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senadogobco o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @senadogobco, para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.